Son cuatro en casa, una familia más, pero se los presentamos porque son también un ejemplo de familia de acogida. En las residencias de toda España hay niños que necesitan que alguien esté loco por él. Locos de ganas por compartir cariño, José y Marga tomaron la decisión de acoger hace 5 años. Su hija mayor, de 6, tenía entonces 18 meses. Para ella entrar a su habitación, en la que solamente había una cama, era una sensación nueva y lo primero que dijo es mío. Y la adaptación llevó su tiempo. La mayor llegó al cole y explicaba que tenía dos mamás. Le costaba a los compañeros entenderlo. Por eso las familias de acogida piden mayor sensibilización, crear cultura del acogimiento, hola, y educar desde las aulas a los más pequeños. Intentar que la familia acogedora se considere un modelo más de familia y se enseñe a los niños, que estén en los libros de texto, como la familia adoptiva, ¿no? Según la Asociación Estatal de Familias de Acogida, en España hay 17.500 niños tutelados por la administración. Tienen la sensación de que no le importa a nadie y que son invisibles. En adopción hay unas listas de espera terribles, sin embargo, en acogimiento los que están en lista de espera esperando una familia son los niños. En el acogimiento, además, a diferencia de la adopción, el menor mantiene el vínculo con la familia de origen. Es su mamá de tripita y llevan su genética, también tienen la necesidad de seguir unido a esos lazos. Y los niños lo acaban entendiendo. Si se explica, los niños lo viven con naturalidad. Porque una familia de acogida es una familia más.